...esta ocasión eh, les invitamos a que permanezcan con nosotros... ...para conocer la curiosa historia de Miguel Ángel... ...un peregrino que salía hace casi un mes... ...desde la comunidad foral de Navarra... ...concretamente desde Roncesvalles... ...siguiendo el camino de la Vera Cruz ...y que le trae en esta tarde hasta Calasparra... ...Miguel Ángel me equivoco, buenas tardes. No, no, todo correcto, 31 días andando llevo. Bueno, lo que es el punto de inicio... ...no exactamente desde Roncesvalles... No, oficialmente el camino empieza en Puente la Reina de Navarra. Pero bueno, la guía proponía empezar en Roncesvalles por, al fin y al cabo, los Templarios, que es la ruta de los Templarios la que, la que vengo haciendo, eh, entraba desde Francia a, a España por Roncesvalles. Entonces, bueno, pues se, 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 se ha empezado desde ahí, desde Roncesvalles. Y hablarnos de los motivos, porque le preguntaba fuera de cámara, digo, tú no tienes acento de Navarro. Dice, no, no, yo soy de, de aquí, murcianico, de la huerta. Huerta <laughs> Pues, a ver, yo he hecho casi todos los caminos de la Veracruz de la que hay, eh, el del Apóstol desde Cartagena o el del Altiplano desde Yecla, los del Alto y Bajo de Guadalentín, desde Águila, desde Mazarrón, pero había uno especialmente llamativo que... Eh, el, ...el que vengo haciendo la Ruta de los Templarios... ...porque, claro, no son cinco o seis etapas... ...es más de un mes caminando... ...y claro, a los que nos gusta caminar... ...y a los que nos gusta esto de la travesía... ...pues, tenía que hacerlo... ...busqué el momento, el momento ha sido... ...abril, mayo de, de este año y aquí estoy". Casi 900 kilómetros a pie, que ya se dice pronto. Sí, 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 y ahí han habido etapas para... ...para todos los gustos y para, para todos los, los niveles... Eh, he pasado eh, nieve, ríos, eh, lluvia, frío, calor. El, bueno, todo, todo lo todo lo imaginable. Y todo, la verdad es que bastante, bastante emocionante y muy bonito. Es, es un camino precioso de, de recorrer. Y un camino que no recorres, porque sí, hay una ruta, hay una guía, digamos, del peregrino. que te va indicando eh, la ruta, nunca mejor dicho, a seguir. Sí, sí, se, se editó hace, hace un tiempo. Se editó la, la guía con planos eh, específicos de cada de cada etapa y bueno, pues la verdad es que está bastante bien. La ruta está señalizada desde Puente de la Reina. Eh, la ruta está señalizada, está... está balizada. Hay, hay estacas, hay placas con el camino de la Veracruz, hay postes, indicadores... O sea que está señalizado y está en general muy muy bien señalizado. Hay algunos sitios eh, que... que bueno, pues la señalización ha caído por, por los avatares del, de, de las circunstancias, pero en general está muy, muy bien señalizada. O sea que venir aquí apenas me ha supuesto ningún quebradero de cabeza de tener que perderme para, para encontrarme. Ha sido bastante sencillo llegar. Bueno, ¿qué se lleva en una, en una maleta para recorrer 900 kilómetros a pie? Pues eh, lo puesto y un recambio. Ya está. Eh, cualquier por si acaso que decimos eh, eh, sobra. sobra. Eh, si si dudas que lo puedes necesitar, no no lo eches, porque como además vas pasando por cantidad de pueblos, de ciudades, pues siempre lo puedes comprar. Si te falta algún día, al día siguiente o al o el, ese mismo día cuando llegue al destino lo vas a poder comprar. Entonces tampoco hay que cargarse, porque luego llevarlo a la espalda, no, 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 no es bueno. Bueno, un camino que hace, si no me equivoco, eh, o al menos por lo que vemos, en solitario. Eh, sí, sí, en solitario, porque eh, a ver, el, el camino de Santiago, bajo mi punto de vista, y yo que por mi por mi carácter soy una persona, no sé, más bien, solitaria y, y tal, pues eh, el camino de Santiago estaba demasiado, demasiado saturado de gente para, para, para mi gusto. Claro, para mí era, era perfecto el camino de la Veracruz porque iba a experimentar. Esa es mi idea, experimentar el, lo que sentían los peregrinos de hace décadas, antes de que el camino de Santiago se pusiera tan de moda, ¿verdad? que era tener que cubrir largas etapas, un día detrás de otro, en soledad. Y bueno, sí, es verdad que ahora hay muchos servicios en, en, en los pueblos por donde uno va pasando, pero el trayecto, que son al fin y al cabo son 5, 6, 7, 8, 10 horas al día caminando, pues te da, te da tiempo a... A, ...a meterte dentro de ti y, y rebuscar ahí un poco. Y si buscamos un porqué, aparte de la pasión, digo yo que también habrá algún tipo de, de devoción. Personalmente no. <laughs> no, sinceramente, no, no, no lo hago por una motivación religiosa, al menos no eh, de la religión normativa, digamos, a la. No no, no, no soy cristiano. No soy ateo tampoco, soy agnóstico y, y me considero espiritual de algún modo no entonces eh, no 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 es que la motivación eh, no sea mm, de algún modo pues eso espiritual porque sí lo es uh -huh. lo que pasa es que no del no de la del, forma, no forma exacta... o sea que eh, si sí, es, es un poco intentar buscarte a a ti mismo no sé hacerte yo qué sé reflexionar divagar no sé, no, es una búsqueda inconcreta realmente, no sé, es pasar tiempo con uno mismo y, 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 y ver qué se saca, ver, no sé. En casi 900 kilómetros, eh, 10 horas aproximadamente diarias de, de caminata, digo yo que habrás tenido tiempo de dar rienda suelta a esa espiritualidad. Sí, claro, claro, lo que pasa es que eh, eso digamos que tiene que... ...recalar... ...o sea, ahora mismo... ...cuando uno lleva tanto tiempo... Eh, ...absorbiendo digamos, absorbiendo... Eh, ...paisajes o absorbiendo... ...encuentros con, con gente o absorbiendo... Eh, ...iglesias... ...preciosidades de monumentos... Eh, ...pues digamos... ...eso termina por colmar a uno ¿no?... ...entonces... Eh, ...todavía tengo que digerirlo... ...tendrá que pasar un poco de tiempo... ...unos días, unas semanas... ...y entonces... ...supongo que cuando ya vaya asimilando, digamos... ...todo lo que lo que he ido contemplando... ...pues entonces, empezará a tener, a tener efecto... ...porque al principio, los primeros días... ...sí, digamos, tú puedes sobrellevarlo, ¿no?... ...vas viendo muchos sitios muy bonitos... ...vas entrando a una iglesia, vas entrando a, a, a la tienda... ...que te atiende, que, y bueno, pues lo, lo puedes ir llevando... ...pero al final, ahí, digamos, se, se acumula, se acumula, se acumula... y no da tiempo, a la, a la mente no le da tiempo a, a asimilar tanto. O sea que dentro de, de unas semanas, pues espero ir ya asentando, asentando la, la, la experiencia. Bueno, digo yo que no, que no eres principiante, que no es tu primer eh, camino, tu primer sendero. No, no, es el más largo que he hecho hasta ahora, pero no, no, ya, ya, ya he hecho unos cuantos. He eh, atravesado la región de Murcia varias veces en distintas rutas que, 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 la, que la cruzan. Eh, he hecho varios caminos de la, de la Veracruz, he hecho parte del recorrido del río Segura, o sea, parte del camino de Santiago lo he, lo he hecho. Eh, pero bueno, algo tan grande, tan largo y de tanto tiempo fuera, no, no, es la primera vez. Y debo decir que eh, me he encontrado súper bien haciéndolo, porque a mí más que físicamente... ...lo que, lo que me preocupaba era mentalmente... ...porque, estamos acostumbrados... ...a vivir en una sociedad muy confortable ¿no?... nuestra televisión, nuestra radio, nuestro internet... ...el móvil, el sofá, el, la tienda al lado... ...y de repente... ...todos los días, duermes en sitios distintos... ...en camas distintas, donde hoy el agua está caliente... ...pero mañana no, hoy tienes que dormir en una litera... ...y mañana tienes que dormir en el suelo... ...entonces... Mmm, no sabía no sabía cómo iba a responder digamos eh, eh, psicológicamente y vamos bastante bien creo eh, hace unos minutos nos hablabas de lugares nos decías que eh, te habían pillado nevada habías tenido que atravesar nieve habías tenido que atravesar eh, ríos lógicamente montañas uh -huh. pero si hablamos de momentos con qué momento de estos días atrás te quedaría pues eh, ...a veces son los momentos más, más tontos... El, hace, ...hace pocos días, ya en la provincia de Albacete... ...iba caminando entre, entre dos grandes sembrados de, de cereal... ...y yo qué sé, se cruzaron un par de, de, de golondrinas... ...y yo qué sé, y es un momento... Digamos, es, ...es un momento en el que te quedas mirando esas esa, esa golondrinas... ¿no? Y, y, yo qué sé, y te, 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 te. deja parado de alguna manera, ¿no? Es como. no sé. Supongo que tanto día. A lo mejor no he llegado tan bien psicológicamente, como. como pensaba. Pero sí, sí, hay. hay momentos digamos. no necesariamente especiales. No, no necesariamente en un momento de estar ante la portada de una gran catedral. No, no. A veces en, en, en lo más cotidiano, en el, en el paso más más normal y más sencillo es cuando es cuando te paras y, y de repente parece que parece que se, se abre algo no sé También he tenido momentos de llegar a un, a un par de pueblos recuerdo perfectamente la, la llegada a Camañas que es un pueblo de, de Teruel y unos días después a libros que es otro pueblo de Teruel el último que, que, que recorre este camino de la, de la Veracruz y las llegadas a esos pueblos son alucinantes son alucinantes es un chutazo ahí de, de no sé de, de estar ahí en el momento perfecto a primera hora de la mañana con una luz con una no sé buena, ¿eh? sí sí es, es, es un camino para para recorrerlo ¿eh? y con mucho esfuerzo también ¿eh? que no que no es todo bonito ¿eh? que también que también hay también hay mucho cansancio y sí sí eh, agotamiento, supongo, no solo físico sino eh, también mental, porque como bien nos dice, hay que estar preparado psicológicamente para, para aguantar lo que te está echando a la espalda. Sí, sí. El, eh, lo que pasa es que llega un momento en el que uno ya camina un poco como como un como un autómata, vale, como un zombie Es como que eh, sabe que le quedan 15 o 20 kilómetros por llegar, aunque, tu, aunque ya haya hecho 10 o 15, porque hace, cuando llegué a Jumilla fueron una etapa de 38 kilómetros, por ejemplo. ¿no? Eh, ahí te tiras 8 horas o 9 horas andando, caminando. Pero el, el cuerpo y la, y la cabeza, de alguna manera, ya se ha hecho. Vas va como con el piloto automático. Eh, entonces, aunque físicamente vas cansado pero mentalmente no mentalmente digamos te, te, te empujas mentalmente y, y, y llegas con más o menos cansancio pero, pero al final es que al final siempre llegas, así que sí, siempre se llega y la acogida cuando llega a los sitios por ejemplo eh, hoy terminas tu etapa en, en Calafarra a 20 y muy pocos kilómetros ya de, de la recta final uh -huh. eh, cómo es la acogida porque la gente no sabe que viene no saben quién eres no saben de dónde vienes ni a dónde vas. Pues eh, en general la acogida, sin excepción, muy buena. O sea, la, la, hombre, cuando te acogen, cuando tú llegas a una pensión o a un hotel, porque, porque no, hay, no hay otra opción, pues una acogida fría a un cliente, no, no a un peregrino, tú eres un cliente que va o que va a comer y, y bueno, pues normal y corriente. Siempre hay algunos sitios que te preguntan, ¿no? Vas con una mochila grande, ¿dónde vas? A Murcia, madre mía, a Murcia. Pero... pero eh, aquí, por ejemplo, aquí en Calasparra, precisamente cuando llegué esta mañana, pues he ido al ayuntamiento, he estado hablando con el, con el concejal para ver si me, si me cedían algún sitio donde, donde pasar la noche y, y es una acogida muy, muy cariñosa, muy, muy servicial, o sea, muy, muy a disposición del, del peregrino. He conocido al alcalde y, no sé, un tío ahí súper majo. No sé, en general, en, eh, ayer, por ejemplo, cuando, cuando llegué a... ...a Cieza, entre Jumilla y Calasparra... ...son dos etapas en, los que, en, en las que en 70 kilómetros no hay ni, nada... ...no hay nada, porque no pasa por Cieza... ...pasa por, por la venta del olivo... ...entonces no hay ninguna población... ...hay un albergue, el albergue del el Picacho... ...pero está fuera de servicio... ...ahora mismo está fuera de servicio... ...pero hay un chico de allí de Cieza... ...que tiene una, una casa cerca... Que te, que, ...que te recoge en el albergue te lleva a dormir a, a su casa... ...y al día siguiente, a mí esta mañana... ...pues me ha llevado a, otra vez al albergue para, para seguir... ...bueno pues, eh, estas cosas digamos que, que... siempre se han dicho del, del Camino de Santiago... ...aquí, aquí también están... ...aquí en la región de Murcia, en Cienza, esta mañana... ...o sea que, es muy bueno. Una cosa es contarlo y otra muy diferente... ...tiene que ser eh, vivirlo y lo más importante... ...quizás, en, en vuestros casos, sentirlo. Sí, sí... Esto ya, ya te digo que, que eh, los pequeños encuentros con, con con una persona en un bar o, o, o con, con Antonio, este, este chico de Cieza que te, que te comento. Eh, no sé, es. Es, es que no, no, no sabría cómo, cómo explicarlo. Ya te digo que todavía lo tengo, lo tengo que asimilar. Pero. ...por ejemplo, me estoy acordando... ...todavía en el Camino de Santiago... ...haciendo el Camino de Santiago... ...o sea, haciendo la tercera etapa... ...de, de este Camino de Roncesvalles... ...que todavía era Camino de Santiago... ...llegué a, a óbanos ...que es un pueblo que está pegado a, a Puente de la Reina... ...y dio la casualidad que estaban en la fiesta ...que, que estaban celebrando la, su, su fiesta mayor... ...y le pregunté a una, a una vecina... ...oye, ¿qué celebráis?... ...porque había una reliquia de una mano de, de, de una santa... que Claro, llama, llama la atención. Y la, y la mujer súper amable me explicó toda la historia, me contó toda la historia de, de, de por qué esa, esa mujer había sido peregrina y luego vino su hermano y la mató porque no eran cristianos y ella ya se había convertido. Bueno, pues todas, todas estas cosas, todos estos detalles, claro, en, en casi 900 kilómetros, pues imagínate todos los que se van acumulando. ¿no? Ahora mismo me he acordado de este, pero cuando, cuando vaya haciendo un repaso mental o un repaso de, de yo que sé, revisando los sellos y tal, pues... Me, me iría acordando, Jolín, aquí me encontré con, con esta persona, me contó esto, lo otro. Pero todo eso, todo eso, digamos, todavía lo tengo que. lo tengo que, que, que asimilar. Porque sí, estamos hablando de, de lo que te lleva, pero. ¿Y lo que deja atrás? Aparte de, de tu tiempo. Pues ya veremos. <laughs> se supone, se supone que. que el, el, el camino es... El, ...desprenderse de un poco de lo que de sobra... ...no de todo, evidentemente cuando, cuando uno... ...hace un camino no, no, no vuelve perfecto... ...se supone que aprende algo... Que, ...que encara la vida de otra manera... ...yo no sé si eso es más literatura que otra cosa... ...a lo mejor, no lo sé, supongo que dependerá de cada persona... ...yo de momento lo que, lo que me aporta son, son vivencias... ...espero que algo de, 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 de humildad y, y poco más... ...eso es lo que lo que me debe hacer dejar atrás pues cosas digamos no no no, no tan buenas no claro pero o sea no, no no es algo directo digamos no sé ya veré entrevista dentro de unos meses y, me lo y, te lo, y y te podré te podré a lo mejor te podré te podré decir algo más, más concreto porque es no sé es, es para mí es, es una incógnita claro todavía te han llamado loco alguna vez Así a la cara yo creo que no. Me va, perdona. No, 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 yo creo que no. El, pero yo sí me lo he considerado muchas veces. El, eh, un, un loco entrañable, ¿eh? Un loco entrañable y un loco. No sé, un, un loco guay. ¿Sabes? Pero sí, un poco. Un poco colgado. Yo creo que sí que sí que hay que estar un poco para, para, hacer, para hacer algo así. Porque, claro, es que hay quien lo hace. ¿eh? El año pasado lo hicieron, que yo sepa. ...este mismo camino lo hicieron dos personas... ...un murciano y un italiano, lo hicieron... ...además el italiano lo hizo en, en agosto ¿eh?... Wow. ...salió desde San jean pied de port ...que es todavía más arriba de, de Roncesvalles... Y, ...y lo hizo en, en agosto del año pasado el, el tío... ...o sea que, somos legión ¿eh?... ...los colgados somos, somos, somos legión... ...pero, no sé, yo creo que es una, una, locura sana... Es, por Dios, salvando las distancias ¿no?... ...pero el, el loco más ilustre... Que, ...que, yo puedo imaginar es Don Quijote... ...y es el loco más, Fíjale. más noble y encantador... ...bueno, pues, yo no aspiro, por supuesto, a, a, a esa, a esa nobleza y esa, ...pero, oye... ...un poquillo, un poquillo de esa, yo qué sé, de esa, de esa locura... ...por lo menos bien intencionada, pues... Bueno. Espero que no me lo tome a mal, no, eh. no, es más, va? entiendo... Que, ...que, lo has captado perfectamente, sí, lo que sí, te quería decir... Sí, claro, claro, sí, sí, vamos, sin ningún problema, sí, de hecho... Eh, vamos la gente, mucha gente me, ...ya te digo, te mira raro cuando dice... ...va, ¿dónde, ¿dónde vas por aquí, el, por, por Zaragoza andando?... ...pues voy a Murcia y, y la gente como... ...pero a Murcia andando... Eh. ...pues sí, esta mañana llegando, llegando a Calasparra... ...estaba hablando con un, con un agricultor... ...y decía que iba a Calasparra tal... ...digo, voy a Calasparra pero llevo ya 31 días andando... ...que vengo de Roncesvalles valle tal... Y, y claro, el hombre dice, madre mía, que... <laughs> como que, que... Pues nada, nada. Ánimo que ya... Que ya lo tiene hecho, ya, ya. Caravaca está aquí al lado ya. O sea que... Bueno, esa, esa es un poco, esa es un poco la, la tónica. Luego das con gente que simplemente pasa de ti. Ah, pues bueno. ¿Dónde vas? Otro más. Sí. Bueno. ¿Te dado tiempo a visitar nuestro pueblo o ya lo conocías de antes? Yo a Calaspar he venido un montón de veces. He visto el... Calasparra tiene una red de senderos, bueno, a mí el senderismo me encanta, como se habrá podido deducir, eh, y Calasparra tiene una, una red de senderos homologados eh, estupenda. Y eh, los he hecho todos, todos los homologados los he hecho, desde el Santuario de la Esperanza, el, el que recorre la Sierra del, del Molino, el de los Tunelillos, o sea, que el de la Sierra San Miguel, o sea que sí, sí. Incluso tiene tres, tres senderos GR pasan por aquí, el, el GR7, el 127 que es el del Río Segura y el 251 que es el que vengo haciendo, que es el del, el del Altiplano, desde Yecla hasta Caravaca, que bueno, comparte trazado con, con el que vengo haciendo de Roncesvalles desde Jumilla, se juntan los dos y vienen... vienen los dos caminos, los dos caminos juntos. O sea que sí, sí, Calasparra es. es probablemente de la región de Murcia que yo sepa. Eh, si no el que más senderos molados tiene, eh, de, de los que más, sí, sí. Es que tenéis buena materia prima aquí, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es... ¿Qué nos va a contar? Sí, 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 es verdad. Vamos, sonará aquí a, a, a coba total, pero vamos, yo a un, a un amigo cacereño que tengo, eh, cada vez que viene, pues lo he traído de ruta de senderismo y lo he llevado a Serraspuña, y lo he llevado a hacer una ruta aquí al Santuario de la Esperanza, o sea que. Tenéis, tenéis buena, buena materia prima. Pues nada, la bienvenida con más motivo aún. Miguel Ángel, eh, decíamos que ya te encuentras en la última etapa. ¿Cómo afrontas esta recta final? Pues es, en, en realidad es la penúltima, porque mañana voy hasta Moratalla. Eh, pero ya la, la, las dos etapas que quedan son bastante suaves. He tenido cinco días, los cinco últimos días han sido cinco días bastante duros, de más de 30 kilómetros cada, cada etapa, eh, con bastante desnivel algunas alguna de ellas. Y ahora mismo llegar a Calasparra ya significaba eh, descansar, porque la, la etapa de mañana son 22 kilómetros apenas hasta, hasta Moratalla, bastante llano, que ya conozco porque, porque ya he hecho la... La, esta misma etapa ya la he hecho un par de veces... ...y luego desde Moratalla hasta Caravaca... ...que son menos de 20 kilómetros, me parece que son 17... ...también muy, muy llanos y muy, muy cómodos... ...o sea, para llegar a Caravaca ya... ...de paseo". <laughs> Cuéntanos, bueno, a mí ya lo hacía fuera de cámara... ...pero me gustaría también que le contara a la gente... ...que nos sigue desde casa... Eh, ...cómo están marcados los trazados... ...porque nos está hablando de una ruta un tanto irregular... ...Jumilla, eh, Cieza, Calasparra, Moratalla, Caravaca... Eh, ¿No sería mucho más, más eh, liviano y más sencillo una línea recta? Eh, sería más liviano si, si, digamos, si uno fuera en un vehículo a motor, pero cuando uno va caminando, eh, primero hay que evitar en la medida de lo posible carreteras, porque es muy incómodo y peligroso caminar por un arcén. Eh, Luego hay que, hay que buscar caminos públicos, porque si tú metes un, un trazado por un camino privado, pues a lo mejor a la vuelta de un año, dos o cuatro, el dueño de la finca la pone una valla y, y ahí se acaba el camino. Cuando llega el peregrino o el, o el caminante y se topa con una valla, ¿qué hace? Pues a lo mejor se tiene que guiar tres kilómetros y es, es un follón. Eh, y en la medida de lo posible, aunque se den rodeos, se intenta buscar los, los, los puntos que se han... ...de interés, de interés paisajístico... ...de interés eh, natural, cultural, eh, patrimonial... ...entonces, bueno, pues combinando todo eso... ...no sale una, una línea recta... ...salen líneas, pues bueno, pues torcidas... ...pero normalmente bastante, bastante agradecidas de, de, de caminar... ...porque se, se procura ir por los, por los sitios más tranquilos... ...y a la vez, pues, pues más bonitos". Pues nada... ¿Qué más nos tienes que contar? Tantas cosas, tantas experiencias, tantas vivencias y sobre todo me quedo con, con esos sentimientos de los que nos hablaba. Pues no sé, poco más, poco más, porque ahora mismo ya, como, como decía antes, uno ya está como una especie de burbuja en el que. en la que no, no termina, no termina de, de, de asimilar, ¿no? Entonces va, va, va uno un poco... Un poco pues, como decía con el con el piloto automático. Entonces, aunque. Aunque uno está pendiente y está. y está atento, digamos. Eh, de alguna manera ya está casi, casi desbordado. Entonces. No, no, no. No te puedo contestar. Es que no, 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 te, no te podría contestar. Dentro de. Dentro de una semana. volvemos a hablar y, y, y ya te digo. Cómo, cómo se me ha ido, digamos, ahí. penetrando la la vivencia que yo creo que es que hace que hace falta pues un poco de ahora de descanso dentro de unos días pues tirarme ahí unos días descansando haciendo un repaso mental y y a ver bueno va a tener suerte entre comillas de que Caravaca está en fiesta y te espera vamos por todo lo alto sí sí, sí además llegó llegó el día 5... que eh, hay una procesión si no me equivoco por la mañana y me parece que voy a tener que ir corriendo detrás de ...de ella, porque yo supongo que llegaré a, a Caravaca... pondrán a las 12 o así... ...y no sé si, si la cruz de Caravaca habrá llegado ya al Salvador... ...que me parece que, que esa mañana paran en el Salvador... ...o, o voy a tener que ir por ella, detrás de ella... ...por las calles buscándola para, para poder dar fin a... ...después de casi 900 kilómetros... ...voy a tener que correr detrás de la, de la cruz de Caravaca". ¿Cuántas etapas has tenido que completar? 33, en total son 33... ...en principio eran 32... ...pero... Bueno, he tenido algún problema físico, una pierna sobrecargada, ahora llevo la otra ahí un poco un poco tocada. Entonces, algunas de las etapas más, más largas pues las he tenido que ir dividiendo y al final, pues en vez de 32 etapas, me ha salido una más. Pero bueno, como no había ninguna no, prisa, sí, sí, vamos perfectamente claro, no, no, hay, no hay que forzar Llegué a, a plantearme el haber parado un día y, y haber dejado de salir un día, pero bueno, al final me respondió bien la, la pierna y, y nada, simplemente tuve que reducir un poco de, de, de kilómetros algunos algunos días y bueno, ha hecho que tenga que ser un día más de lo previsto, pero como no había ninguna prisa en por llegar tal día, pues sin ningún problema. Pues Total, ya después de tanto, si tienes que andar 2-3 kilómetros más detrás de la cruz, no creo que te importe demasiado. No, no, se, eh, seguramente será sería una, una anécdota final. Vamos, sería el colofón el colofón perfecto. Sí. De hecho, intentaré llegar de, de manera que tenga que hacerlo, que tenga que, que ir corriendo detrás. Sí, sí. Pues nada, Miguel Ángel... Eh. Agradecemos de verdad que hayas querido compartir con nosotros esta vivencia y estas emociones. Y quién sabe si algún día te volveremos a encontrar por aquí en alguno de esos senderos perdidos que tenemos en Calasparra. Ya sabes que aquí tienes y aquí tendrás tu casa. Pues nada, muchas gracias. Seguro que me encontraréis por aquí porque, vamos, vengo vengo bastante bastante a menudo. Ya os digo que me encanta el senderismo, tenéis aquí una red eh, buenísima de, de senderos y aquí aquí me tendréis. Muchísimas gracias por por interesaros, por esta, por esta locura, <laughs> por esta locura mía. Pues nada, lo dicho, te esperamos. Cuando quieras, eh, aquí estaremos para recibirte, al igual que ahora con los brazos abiertos. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos.